¿Qué tal? Buenas noches. Llegó Daniel Fernández Canedo. Aquí está el lado mío. Es Eduardo Van Der Goy. Empieza a girar la rosca, señores. Jueves, 23 horas. Sí. ¿Cómo vamos? Vamos, un día... Gran día, ¿no? Un gran día, sí, un día muy difícil. ¿Eh? Estamos iniciando la Semana Santa. Sí, pero no. ¿Qué pasó? En materia económica no hubo Jueves Santo, no. ¿Qué pasó? Un día muy, muy difícil, ¿eh? Muy difícil, muy complicado. Un rato te lo voy a comentar. Bueno. Se lo voy a comentar a todos, ¿eh? Pero ahora voy a presentar a otro de los integrantes de La Rosca, ¿eh? Pablo de León. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, se habló mucho esta semana de una reunión política. Yo les voy a contar algo que nadie contó, que todo terminó a las piñas. Bueno, es bien argentino eso, ¿no? Sí. Está bien. Hablamos de la grieta. Está también Nacho Gulián. Nacho Gulián con nosotros. A ver. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va a Van Der Goy, Daniel, Pablo? Doctora, ¿doctora es usted? Así es. No puedo hablar mucho. Pasa que sufro de una obstrucción en la zona de la laringe. Es como que se me vienen todos los juicios encima, tengo los huevos en la garganta. Perdonen. Se está yendo a Cuba, ¿no? Claro. Así es. Igual, mientras menos hablo, más votos gano. Así que quiero pedirle al presidente Mauricio Macri que dentro del programa de precios esenciales deje la grieta de lado. Necesito, por favor, un precio que para mí es esencial. El precio de los pasajes a Cuba. Por favor, se lo pido. Bueno, y dígame, usted, no sé, le tenemos que agradecer con Daniel porque usted no venía acá mucho. En verdad no vino nunca. Digo, se ve que está en la nueva etapa de Mujer Buena. Sí. Estoy un poco cambiada, nada más. Solamente eso. Bueno. No sé qué quiere saber, Eduardo. No, nada. La veo muy cortante. Yo le agradezco mucho igualmente su participación, doctora. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, y vamos a la rosca ya, ¿eh? Sí, vamos a la rosca. Primero, ¿quién nos visita hoy? Nos visita Daniel Scioli. El diputado Daniel Scioli va a estar con nosotros. Pero primero Daniel tiene que contarnos el Jueves Santo. Yo creí que había sido todo tranquilo, pero no. Jueves Santo no hubo operaciones financieras en la Argentina, bueno, pero por eso. Las acciones argentinas que cotizan afuera, en Estados Unidos, bajaron en torno de 8%, hasta 8%, y el riesgo país, que es esta tasa que es como un barómetro de la desconfianza de los mercados en lo que son los distintos países emergentes, en el caso de la Argentina, más de 850 puntos. Esto es, Argentina tendría que pagar un costo del crédito 8.5 puntos superior al de Estados Unidos y subió porque, bueno, hubo varios argumentos. Ahora los vamos a hablar. ¿No? Algunos están relacionados con las medidas o con la respuesta a las medidas que se conocieron. Vamos un segundito, vemos el resumen de los temas que tenemos para hoy. Dale. Y arrancamos la charla. Dale. Quiero decir a los argentinos desde acá las medidas que hemos tomado para generar un alivio, ¿no? Para tratar de darle herramientas nuevas para el corto plazo mientras lo de fondo funciona. Preguntar de esto. ¿A mí? Sí, a vos. Bueno, a mí lo que me motivaba como un flash lo del presidente y que la batalla la vamos a ganar. Probablemente la batalla, el problema es que están perdiendo la guerra. Tiene algún problema. Bueno, hoy salió el ministro de Economía, habló con Nico Viñaschi. Estuvo tarde, hoy acá en esta habló casa. Habló Nicolás Dujovne hablando de, bueno, de que no es congelamiento de precios, sino es un acuerdo por 60 días para 60, por 5 meses para 60 productos, los cuales, bueno, hay harina, aceite, arroz, tiene una característica, ¿no? Y hay un producto central de lo que hace a la canasta familiar que no está.
La característica de todos estos productos es que casi todos están atados al dólar, ¿no? O sea, cuando vos hablas de harina, claro, cuando vos hablas de la carne, cuando vos hablas de arroz, cuando hablas de aceite, estás hablando del precio del dólar. Hay uno que no está, que es el de los combustibles, ¿no? Porque se dijo que iban a poner algo de la nafta, pero el presidente se opuso terminantemente a poner cualquier control al tema de la nafta. La nafta en el mercado doméstico acá se rige por el dólar, ¿no? O sea, lo vimos el mes pasado cuando subió el dólar y ahí subió. ¿Te pasó una pregunta? Sí, claro. Porque vos sabés de esto. ¿A vos qué te parecieron las medidas? Mirá, yo después te voy a opinar desde mi lugar. Te lo pregunto a vos, que eso es el... Son medidas de campaña electoral, son medidas paliativas, como yo creo esto de que hay que el gobierno dijo, bueno, estamos cayendo en las encuestas y hay que darle respuesta al tema de la inflación. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, hay un dato que es central, la inflación de marzo. Todos esperábamos 4%, resultó 4,7%. Sí, a ver, también es cierto una cosa, cuando se conoció la inflación, que fue el lunes, sí, el martes... El plan ya estaba en marcha. Tampoco es que se hizo el plan por el 4%. No, ya estaba en marcha, pero me parece que hubo entre el efecto de encuestas y el efecto de inflación, bueno, vinieron las medidas, ya que las medidas se estaban elaborando desde antes. Recordemos, la base me parece que es, por un lado, el congelamiento de 60 productos, hay créditos Procrear, hay descuentos para jubilados y para quien reciba la asignación universal, sí, por hijo, y después hay un tema central que lo anuncia el Banco Central, que es el cambio en el tema del dólar, ¿no? O sea, que la banda está de 39 pesos con 75 y 51 pesos con 45 se mantiene hasta por ahora, 6 meses. Te hago, ¿no?, otra pregunta. Te hago otra pregunta. Disculpame, sí, te pregunto, claro. Pero ¿y vos crees que hay margen de tiempo, sí, para que algunas de estas medidas den resultado y lleguen a la gente? Digo, que la sociedad perciba, mira, estamos un cachito más aliviados. No sé si toda la sociedad, lo cierto es que vos tenés un indicador y cuando vos le pones, tratás de ponerle un peso en el bolsillo a la gente, está bien. Y cuando, te digo, hay un dato de las últimas horas, que los créditos Procrear, los créditos del ANSES que se lanzaron, también los Procrear se lanzaron, pero en el caso de los créditos del ANSES, hubo que son de 200 mil pesos para los jubilados y de 12 mil pesos como máximo para los que reciben la asignación universal por hijo, ahí ya hubo 35 mil anotados, digamos, ¿no? O sea, bueno, hay una respuesta. Me parece, ¿sabes?, que cuando vos hablás de frenar precios, bueno, me parece que esto a la gente le va a sonar bien después de que vuelvo, ¿no? De que el mes pasado no solo jugaron mal las tarifas, no solo jugaron mal parte de los alimentos, sino también hubo un indicador que saltó, que es el tema de la educación, que subió más de 12% y que no estaba previsto. Los consultores que hacen, sí, los números no lo estaban, no, viendo, y que marcó el salto de la inflación y arrastra inflación para abril, con lo cual creo que las medidas lo que intenta cortar un poco es esta idea de que la inflación siempre va para arriba. Sí, bueno, a ver, yo veo tres cosas. Desde el lugar en que estoy yo, digo, me parece que si el gobierno, si vos vas por un camino y enfrente tenés la pared, es lógico que intentes tomar otra dirección. O sea, que desde ese punto de vista es entendible. Creo que el giro debió ser antes, porque no hace un mes que el gobierno viene con ese problema. Bueno, hace mucho más. Bueno, ahí está el tema con los radicales, ¿no? Bien. El tema con los radicales. Ahí está el tema con los radicales. Que le vienen diciendo hace tiempo, bueno, acá hay que hacer algo porque las encuestas dan mal y el resultado electoral puede ser mal. El segundo tema, lo haces desde un momento de debilidad, no un momento de fortaleza. Cierto. Eso tampoco te ayuda. Tercero, lo haces desde un momento de pérdida de credibilidad. Natural. Cuando, sí, vos tenés tantas dificultades acumuladas, perdés credibilidad. Sí. Digo, esos serían las tres objeciones, lo cual no quiere decir que, bueno, como vos decís, en algún punto te puedo poner otra del otro lado, sí, de la, claro, balanza. Lo haces también cuando te están entrando los dólares de la cosecha y lo haces también cuando te entran los dólares del Fondo Monetario Internacional. O sea, que la idea de tratar de anclar un poco al dólar y de ponerle ponerle un techo y anclarlo un poco, lo hace cuando tenés dólares, porque sin dólares el mercado se te ríe en 48 horas. Efectivamente. Nosotros igual acá no vamos a tener ningún termómetro hasta el lunes que viene.
Ah, ¿no? No, digo de la situación interna de mercado. Bueno, ¿vos crees ya la tuviste hoy. No, hoy sí, claro. Hoy me parece, ahora tenemos 3 días de tregua, ¿no? Tenés 3 días de tregua, si ya tenés hoy, que cuando sube el riesgo país aparece Duhovne a hablar, digamos. Que eso también me parece que el gobierno, mientras el presidente está en Córdoba, me parece que un ministro, que es el ministro, que se parece que se puso el tema en los hombros, bueno, salió a hablar y a decir que, bueno, que no hay congelamiento de precios, que son algunos precios y que, bueno, creen que la economía en este contexto ha hecho una serie de ajustes y que ahora se puede frenar, entre otras cosas, el aumento de las tarifas, ¿no? Que es por un tiempo. Bueno, todos por un tiempo. Todos por un tiempo. Lo cierto es que esta situación me parece que marcó dos cosas. Una dentro del gobierno. Sí. Y es que me parece que hay funcionarios muy importantes, bueno, Macri es uno de ellos, Marcos Peñas es otro, sí. No sé, Durán Barba, que no están muy convencidos de las medidas que tomaron. No. Las tomaron porque las tienen que tomar. Como decía, en el camino había una pared, bueno, doblemos para no chocar. Sí. No estamos. Segundo, bueno, esto generó tensiones y un grado de flexibilidad de Macri con el radicalismo que hasta ahora no se había visto en los 3 años. Uh-huh. Que con gestos muy concretos, como por ejemplo terminar acordando el cierre de la interna en Mendoza con Alfredo Cornejo. Bueno, te digo, al punto tal lo que vos decís, que hoy parte de la suba del riesgo país y del mal resultado de las acciones argentinas afuera, se justificó el hecho de que, che, Macri está tomando medidas que tal vez lo hubiese tomado Cristina o lo hubiese tomado el kirchnerismo en otro momento por el tema este de frenar precios. Sí. ¿No? Esa es una lectura. Me parece que por eso también Duhovne salió muy fuerte a decir no es congelamiento, es un acuerdo con 16 empresas. Y hay otro detalle que se le atribuyó. Yo no sé si tiene importancia o no tiene importancia, lo comentábamos antes. Hoy se conoció una encuesta de una consultora muy ponderada, por lo menos en el medio local, sí. Que también hace informes para consultoras extranjeras. Sí. Es una encuesta que además suele trabajar para el gobierno. ¿Qué marcó como novedad esa encuesta? Que en un presunto balotaje, Cristina hoy estaría 9 puntos por arriba de Mauricio Macri. Sí. Con un 20% de gente que no sabe qué haría. Sí. Pero bueno, estos dicen que también en el exterior provocó intranquilidad. Claro. En el exterior yo te diría que la encuesta también jugó hoy en esto de que es la suba de la tasa de riesgo país. O sea que influyó de alguna forma una lectura, si querés, ¿no?, antojadiza de las medidas. Y por el otro lado también la lectura de esta encuesta de isonomía. No vamos a decir la marca, ¿no? ¿Dos? No. No. Ah, no. No, no, isonomía. No, se me escapó. No la digamos. No. Bueno, dos cositas de peronismo que nos dan el puente para ir a hablar con Daniel Scioli. La doctora se está yendo a Cuba. Finalmente los 3 tribunales orales la autorizaron. Dato. Dicen que en el Instituto Patria se sondearon 2 estadios de fútbol para el 20 de junio, para la realización de un acto. Uh-huh. 2 días antes del cierre de la ETA. Dicen eso. Sí. También, primer dato. No sé, te pregunto. Con la encuesta de hoy, Isonomía, ¿vos pensás que Cristina se puede bajar? Yo no sé. No, te pregunto. Ahora vos sabés. Ahora se lo vamos a preguntar a Scioli. Y el otro tema es que en el PJ, Alternativa Federal, llámale como quieras, donde hay un poco de confusión, ¿no? Con que si la baña no quiere internas, más así. Bueno, el que ganó el domingo fue Gustavo Bordet en las PASO de Entre Ríos y agregó un poquito más de confusión. Porque, ¿sabes? Gustavo Bordet había dicho, había salido en respaldo a la postulación de la baña. Sí. Dijo, bueno, si el fruto de la unidad es Cristina, estaremos con Cristina. ¿Qué tal? No, y aparte, esto pasó en la semana donde Uñac, otro ganador, gobernador de San Juan, llenó de carteles la capital con Uñac. Si mi nombre ayuda. Si mi nombre ayuda, acá estoy. ¿Mm? Vamos con Scioli. Vamos. ¿Qué tal? Diputado, ¿cómo le va? Buenas noches, muy bien. ¿Cómo anda? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ustedes. ¿Usted va a ser candidato nomás o es una versión? No, se lo confirmo, es una decisión tomada a partir de la claridad que tengo de la situación del país, de las perspectivas futuras complejas que se pueden dar. Dígame, de onda y no continuar lo tomo mal. Este si es Cristina, ¿usted va a ser candidato? Absolutamente. ¿Contra Cristina? Contra Cristina, contra quien sea y fundamentalmente contra los problemas que hoy está viviendo la gente.
contra la inflación, contra el desempleo. ¿Cómo? ¿Usted cree que le puede ganar? Bueno, las PASO son obligatorias, simultáneas, y ahí la gente tendrá la oportunidad de tomar una decisión. ¿Quién piensa que puede afrontar con éxito la agenda compleja de problemas que se vienen hacia el futuro? Yo identifico con toda claridad que hay un tema central, que a veces lo decimos medio en broma, en serio, con amigos. Digo, acá en Argentina se habla mucho, a ver, el Ministerio de Economía, acá hace falta un pacificador, un sanador, una persona que tenga la capacidad para desandar esta grieta, bajar los niveles de irritabilidad social, generar certidumbre y confianza al mundo y transmitir que si el país lo encauzamos a partir de un gran acuerdo económico y social con la participación de todos los sectores, y ojalá que en algún momento inclusive el Papa Francisco pueda venir a la Argentina y hacer su aporte en un momento de tanto odio, de tanta sed de venganza, de tanta bronca que hay. Sí. Porque esto puede ser una estrategia electoral, pero también es una irresponsabilidad. Ahora, Scioli, usted formó parte de una fórmula presidencial de candidato donde estuvo Zanini y donde llevaba en la boleta para la provincia de Buenos Aires Aníbal Fernández, que más grieta que eso me parece que es difícil encontrar, ¿no? Bueno, en la vida se gana y se aprende. Y yo tengo la capacidad de ser autocrítica, de reflexionar, de comprender a la gente que estaba en el 2015 con una clara vocación de cambio porque estaba cansada de muchas cosas. Mm. Pero ahora, y yo advertí con toda claridad en aquel histórico debate lo que se podía venir de la mano del cambio, esta situación que hoy el gobierno recurre en forma incómoda, tardía, con una especulación electoral para tratar de conformar a sus aliados, que fue el propio gobierno lo que generó estos niveles de inflación. Que no confundan a la gente, porque si vos devaluás el 400%, si aumentás impuestos, si aumentás la tasa de interés, si dolarizás las tarifas, es obvio que está retroalimentando la inflación. Ahora, yo le comento un trascendido que estaba hoy, que bueno, quien fue economista de su equipo, Miguel Bain, ¿no? Durante la campaña, en aquel momento estuvo en las últimas horas con el presidente Macri y parece que alentó las medidas de, bueno, de ponerle plata en el bolsillo a la gente, de dar crédito, de avanzar con medidas para ganar las elecciones, que son estas. ¿Usted qué piensa de estas medidas? Que son absolutamente coyunturales, se ve con toda claridad la incomodidad, pero yo tengo la responsabilidad de pensar más allá. Y el verdadero alivio va a venir para la gente cuando, a través del voto popular y cumpliendo su ciclo constitucional como corresponde, empiece un nuevo gobierno, cambie este programa económico de ajuste por un programa de desarrollo productivo, se plante con toda claridad ante el Fondo Monetario Internacional, no solamente a reprogramar los pagos, a cambiar estas recetas de ajuste por políticas de crecimiento que le den sustentabilidad a la Argentina. Si no crecemos, es absolutamente inviable. Pero para crecer la Argentina entiendo que necesita dólares. ¿Dónde se van a conseguir los dólares si no son los del Fondo Monetario? ¿Cómo no? Y como tuvimos una vez dólares genuinos exportando cada vez más. Bueno. A ver, ¿qué tenemos que incentivar? No podemos poner retenciones a las exportaciones de los productos industrializados. Tenemos que generar incentivos y al mundo tenemos que decirle, no queremos que nos presten más. Aparte no nos van a prestar más, obviamente, con esta noticia que estamos viendo del mundo. Tenemos que decirle, compren cada vez más lo que Argentina está en condiciones de producir. Esos son dólares genuinos y puestos de trabajo genuinos. Y el superávit fiscal hay que alcanzarlo a través del crecimiento, no ajuste tras ajuste. Hace falta en el país, y ese es el camino opuesto que yo propongo, una simplificación, una reducción de impuestos, desdolarización de las tarifas. Porque esto es como un resorte, que usted lo puede presionar, pero cuando rebote este ajuste y esta inflación que van a buscar ahora, disimularla, que la gente piense que lo peor ya pasó, que ahora las cosas empiezan a mejorar, pero evidentemente con este único camino y con esta política económica la gente no va a estar mejor, al contrario. Cuando
el salario y las jubilaciones tomado como una variable de ajuste y vemos las consecuencias de la clase media, ese electorado yo le quiero hablar especialmente, a los independientes, a una clase media que ve deteriorada su calidad de vida y ve resignar una prepaga, el colegio privado de sus chicos. Pero yo le pido a la gente que tenga expectativas, porque faltan 6 meses y esto no es un tema de una revancha personal, es la revancha nueva y la oportunidad que tiene la gente de hacer una evaluación, cómo le ha ido. Y es que en Argentina también, Eduardo, Daniel, no sea siempre volver a empezar. Lo que se puede haber hecho bien, hay que dar garantías, se va a mantener. En Vaca Muerta hay una política de Estado que está funcionando con inversiones muy importantes. En el mundo de las telecomunicaciones hay inversiones programadas que hay que dar tranquilidad y seguridad que se van a mantener. Yo fui ministro de Turismo cuando no había conectividad aérea en el país. Era un drama. Hoy tenemos mayor conectividad aérea, promueve el turismo y eso hay que dar la tranquilidad de Aerolínea Argentina, un eje central, pero también ampliando la diversidad de otras compañías aéreas. Entonces, esto es lo que también forma parte de lo que hace a esa decisión que usted me preguntaba. Yo siento un compromiso, una responsabilidad. Siento que tengo una misión. No puedo ser indiferente quien ha sacado el 49% de los votos frente a toda esa gente que me dio su confianza y también entender a los desencantados de Cambiemos, a los desilusionados, a los que le prometían pobreza cero, a los que decían que iban a unir a los argentinos, y hoy estamos más divididos que nunca. Bueno, pero también en el peronismo pasa eso, que estamos más divididos que nunca, porque también, digo, me parece que... Ya, pues yo le pregunté, hoy, claro, yo le pregunté por Cristina y está el otro sector, ¿no? Están los gobernadores, está Lavagna, está Massa. Yo anhelo que haya un gran paso, pues en definitiva ustedes para ser, tienen que estar todos para en el mismo ser lugar. Presidente hay que ganarle a todos, que yo sepa, ¿no es cierto? No, entonces, no, está bien, ¿el pero... camino cuál es? Un gran paso. Y esto no lo tomo en términos de enfrentamiento personal. Es la confianza y la seguridad que yo tengo de poder enfrentar la agenda que se viene en el país, que tiene que ver con esas cuestiones que yo le acabo de hacer referencia. Sí. ¿Cómo vamos a llegar realmente a descomprimir la situación conflictiva que está ahí, latente en cualquier sector, y que genera frente al mundo incertidumbre? Porque esto que ha pasado hoy con el riesgo país, que ni siquiera pasó, me acuerdo, una vez había tocado este techo el riesgo país. 2014. Cuando... Sí. ¿Pero por qué? Porque fue el fallo de, claro, la Corte de Estados Unidos con el tema de los fondos buitres. Scioli, le cambio de tema, la pregunta incómoda. Bueno, usted tiene una convocatoria a un juicio oral. Sí, también tengo un pedido de sobrecimiento. ¿Eh? Y también tengo un pedido de sobrecimiento. Bueno, pero va a tener que ir a la justicia por el mismo tema, ¿o no? ¿Cómo? Va a tener que ir a la justicia por eso. Por el mismo tema, y he ido cada vez, y como toda persona que ejerció un cargo ejecutivo, tiene que estar a disposición, a derecho de aclarar lo que corresponda. ¿Ya tiene fecha para eso? No. Dígame, cuando usted hablaba de la... Y lo vuelvo al tema del peronismo. Usted hablaba de la interna amplia. Digo, por ahí está bien, es un deseo, sería una buena señal de parte del peronismo, pero yo hoy veo difícil, por ejemplo, que Lavagna quiera participar en una interna con Agustín Rossi, con Felipe Solá. Sergio Massa está ahí, a Urtubey tampoco lo veo con esa voluntad, a Miguel Ángel Pichetto tampoco lo veo con esa voluntad. Digo, eso también es peronismo. Bueno, pero ante esas dudas, ante esas especulaciones, ante esa incertidumbre, yo quiero darle a la gente seguridad y decisión y firmeza en cuanto a la decisión que he tomado, que tiene que ver participar en las PASO, en la precandidatura a presidente, dentro del lugar que es mi pertenencia, el Partido Justicialista, que ha tomado una decisión de conformar un frente electoral, integrando otras fuerzas políticas, donde está abierto que puedan participar otros dirigentes también. Toman otro camino, bueno, allá ellos, pero yo siento que en este momento, y para tener la misma claridad que tuve en el año 2015 en aquel debate, se van a elegir dos caminos con toda claridad de cara al futuro. O la agenda del ajuste, condicionada por el Fondo Monetario Internacional y lo que se puede venir, que tiene que ver con reforma laboral, previsional, más aumento de tarifa, o la agenda del desarrollo nacional a partir de un gran acuerdo, que tiene que ver con ese camino opuesto que yo vengo proponiendo, que está reflejado en un libro que lo dice con toda claridad. ¿Cómo salimos de esto? Porque la gente lo que pregunta, quiero soluciones.
y el país se vuelve a levantar de abajo para arriba, no de arriba para abajo, promoviendo la industria que está 50% de capacidad ociosa. El otro día estuve en Canuela. 300 comercios cerraron de los 1000 que hay. Uh-huh. Metalúrgica Tandil, Metalúrgica Araujo en la ciudad de Santa Fe, empresas que se están exponiendo a crisis, a los procedimientos de crisis. 75% de la capacidad ociosa de la industria automotriz, uh-huh. un sector que tiene... Entonces, eso es lo que hay que volver a recuperar, agregando valor a las materias primas. Vamos a buena hora, gracias al espíritu emprendedor de la gente del campo, a una cosecha récord. ¿El desafío cuál es? Agregarle valor. Y estamos perdiendo terreno en la agenda de la ciencia y la tecnología, que es estratégico. Los salarios han bajado más del 50% en dólares. Sí, y tenemos tarifa dolarizada. Sí. ¿Cómo usted, no va a haber este problema? Usted, que no haría una, ¿usted no cree necesario ni una reforma previsional, ni impositiva, ni laboral en la Argentina? Impositiva, se lo acabo de decir. Uh-huh. Simplificación y reducción de impuestos. El gobierno iba a eliminar el impuesto a las ganancias y cada vez más trabajadores pagan impuestos a las ganancias. Uh-huh. Inclusive los jubilados. ¿Laboral no? Iban a sacar... El trabajo hay que adaptarlo a lo que es hoy el mundo y las nuevas tecnologías que están avanzando sobre los puestos de trabajo tradicionales. Y ahí, ¿cuál es la gran herramienta? La educación. La educación para el trabajo, uh-huh. la capacitación. Porque, de hecho, este gobierno ha hecho la peor reforma laboral, que es haber bajado los salarios a menos del 50% en dólares. Y dígame usted, ¿qué país desarrollado conoce el mundo con salarios bajos? No puede seguir siendo el salario, bueno, hubo y las jubilaciones. Que, hay muchos países que se desarrollaron con salarios bajos, ¿eh? Muchos. Bueno, muchos. Yo aspiro que Argentina, China, Corea, se desarrolle. Hay muchos ejemplos, bueno, en eso. Pero las desigualdades no. que hay en esos países, yo quiero un país que vuelva capaz, a tener. La Argentina también. Por las consecuencias de este gobierno. Bueno, no, no. ¿Cómo no? No, la pobreza del 30% viene de antes. Habíamos logrado prácticamente 50 y 50 en la distribución. Y habíamos logrado los salarios más altos de Latinoamérica. Y también una clase media que el otro día un chileno me decía, ¿cómo anda la clase tuvo de ustedes? ¿Clase tuvo? Le digo, ¿qué es la clase tuvo? ¿Tuvo auto? ¿Tuvo casa quinta? Le digo, no, por favor, le digo, no. Mira, bueno, ese es el gran desafío. Y para eso que tenemos que sacar de la agonía a las pymes, del calvario a los jubilados, que la gente que está con esta angustia, que no llega a fin de mes, porque no le alcanza el salario, hoy no le alcanza para la primer quincena, y encima anuncian estas medidas que evidentemente... ¿Y qué pasa si estas medidas le gustan a la gente? Ojalá, digo, le vaya porque mejor son un paliativo, me parece. A ver, yo vengo del mundo del deporte, soy una persona que no busco... para ganar una carrera, como digo, simbólicamente, hundirle la lancha al otro, que al otro le va a llamar y decirme, ojalá, diputado, ojalá me haya equivocado en el año 2015 con el debate, y ojalá me equivoque ahora, pero no tengo expectativa, pero sí la gente tiene que tener expectativa, que en 6 meses va a tomar una decisión. Diputado, una muy cortita, y hay alguien que lo quiere saludar. Bueno, pero ¿cómo primero no? Yo le pregunto, si usted, hipótesis, gana, es presidente, ¿qué hace con las causas que tiene Cristina, que tiene 11 procesamientos y 5 prisiones preventivas? Independencia del poder judicial, no más politización de la justicia ni judicialización de la política. Fíjense ustedes lo que... Si tienen que seguir las causas, que sigan. Pero obviamente, Argentina tiene que madurar como república en sus instituciones, en la independencia de los poderes, el Ejecutivo tiene que concentrarse en hacer lo suyo, con servicios de inteligencia de vanguardia, modernos, abocados a lo que es hoy la agenda en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo. Y la oposición también tiene que asumir una responsabilidad, porque en el próximo ciclo democrático, el que gana gobierna, y el que pierde también va a tener que ayudar a gobernar. Porque esto, como dijo una vez General Perón, lo sacamos delante de todo, o no lo saca nadie. Ahí lo están saludando. A ver quién está. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Ser presidente. Todo tranquilo. Sí. Vamos a un nuevo debate, espero, ¿no? ¿Cómo le va? Bueno, esperemos. La verdad que le recuerdo el último como un gran debate. Me acuerdo cuando me reclamaste lo de los trapitos. Y bueno, los trapitos ya los eliminamos. Me falta la inflación, la pobreza cero y diferentes medidas. Pero bueno, creo que estamos bien. ¿Vos cómo la ves, Dani? ¿Eh? ¿Y la revolución de la alegría? ¿En qué quedó tu revolución de la alegría? Pero por favor, hemos estado haciendo unos cambios drásticos que son los cambios que necesitaba la Argentina, Daniel. Es por acá. No hay otro camino. No hay otro camino. También es una marcha atrás en el auto. No, ¿cómo marcha atrás? Por favor. Encima ahora llegó el alivio.
estamos tirando todos del carro. Pero la verdad es que hay cosas que me preocupan. La educación es una de ellas. Si no hay educación, que no hay ganada. La verdad que es una barbaridad. Pero quiero decirte algo, Daniel. Estuve recorriendo las calles. Estoy cerca de la gente. Y está todo tan politizado que ayer estornudé en la calle y una señora dijo salud. Y un señor gritó educación y otro seguridad. Y así no puedo. No puedo. La verdad que por eso quiero dar un mensaje de paz en esta Semana Santa, Daniel, si me permitís. Qué linda que es la Semana Santa. Hoy, cuando salí, vi un hombre darle su reloj, su celular, su billetera y una rosca de Pascua a otro que solo tenía un cuchillo. Ya se siente el espíritu de la Semana Santa. Se siente muy fuerte. Gracias, presidente. ¡Gracias! Coincidimos en eso. Un mensaje de paz y felices Pascua. Muchas gracias, Daniel. Gracias, presidente. Por favor. Diputado, muy amable por estar. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Un gusto. Nosotros hacemos un corte y a la vuelta estamos con otro capítulo de La Rosca. ¿Cómo se gesta un líder? Generando confianza, motivando a su equipo, apostando a la comunicación. Un líder cree en sí mismo, por eso es líder. Grupo Adrián Mercado, líder en inmobiliarias corporativas. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Estamos abriendo escuelas donde antes no había. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Estoy copada con la app del banco, que ahora podemos ver cuánto gastamos por rubro. ¿Y aparece lo que gasté yo? El rubro pavada no figura. ¿Qué quieres ser influencer? Organiza mejor tus gastos con la app Galicia. La Estampa, restaurante italiano. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Estamos de vuelta en La Rosca. Acá estamos. Dani, Pablo. Con Pablo León. ¿Cómo estás? Vos recién hablabas, Eduardo. Yo no empieces a decirme cosas que yo no dije. No, voy a decir. Vos hablaste de dos fechas o dos estadios que el kirchnerismo está reservando. Tenés razón, perdona. Perfecto. Antes del 20. ¿Viste? Dijo el 20 de junio. El 20 de junio, el 22 antes. Recordemos que el 22 cierran las candidaturas. La inscripción de los candidatos. Bueno, hay otra fecha que el kirchnerismo se está alterando. 25 de mayo. ¿Por qué? Fecha patria, pero también recuerda una fecha de un triunfo de Néstor Kirchner. Efectivamente. Perfecto. Bueno, algunos están reservando ese estadio. Pero fíjate, te voy a mostrar esta imagen para que veas la connotación que trajo. Mirá, ¿quién es esa? Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Pero el cuerpo no es. El cuerpo es el cuerpo de lo que pasó el 31 de agosto del 51, el renunciamiento de Evita, ¿ves? La cara es Cristina. No, para. Voltaje, sí, claramente. No, claro. Aparte, ¿vos qué querés insinuar con esto? Hay dos ideas sobre ese 25 de mayo, que algunos dicen ya, como Grabois. Dos ideas, que haya dos ideas, ya es un milagro. Algunos dicen como Grabois, se lanza ya, ¿viste? Que dice, se lanza ya.
25 de mayo. 25 de mayo se lanza, porque dicen, como ustedes decían, y bueno, ¿cuándo habla? ¿Habla? ¿No habla? Bueno, ahí hablaría. Y otros dicen que unos intendentes de esta semana se juntaron y dijeron, ¿y si renuncia? ¿Y si se baja en nombre de otro? ¿Y qué hacemos nosotros en nuestros municipios? Que, a ver, porque recién estábamos con Scioli. Sí. El diputado habla de una gran interna. ¿Vos decís claro. que Cristina, si se baja, marca con el dedo quién tiene que ser? Bueno, algunos dicen, por ejemplo, que lo ven tan activo a Kicillof, que se juntó el otro día, después les voy a contar algo del acto de que se juntaron los precandidatos a gobernador. Pero al final, ¿a Kicillof quién le hace la campaña? El Instituto Patria. ¿Y por qué se mueve tanto? ¿Porque tendrá alguna veña para ser candidato Kicillof? Mira, Kicillof cumple muy claramente con el tema del teorema de Baglini. El teorema de Baglini dice que, en general, los políticos, sí. ¿no? Dicen menos disparates si están más cerca del poder, pero si no, cuando dicen unos disparates tremendo cuando están lejos, ¿no? Bueno, en el entorno de Kicillof lo que se nota es que Kicillof está mucho más moderado, que dice, no, con el Fondo Monetario Internacional vamos a renegociar, no pasa nada, nosotros, la Argentina siempre estuvo con el fondo, nunca faltó, siempre se cumplió con la deuda, y aparte que lo que quiere, porque algunos le preguntaron, bueno, pero Kicillof no conviene que a Macri le vaya mal, que se dispare más el dólar, y yo, no, dejémoslo, ¿no? Dejémoslo todo muy tranquilo, porque pareciera que lo que entiende es esto de que hay algunas variables que en la Argentina se acomodaron. El dólar se acomodó, tenés superávit comercial, tenés un menor déficit de la cuenta corriente, esto es de la entrada y salida de capitales, y aparte tenés las tarifas más o menos en línea, con lo cual pareciera que Kicillof se ha abuenado y está entendiendo esto de que, bueno, más cerca del poder, menos disparate se dice, ¿no? Están todos abuenados. Dicen, porque en verdad Cristina no habla. Claro. Iba a hablar esta semana, vos sabés que iba a hablar el martes sí. en la sesión de Senado. Y no lo hizo cuando se enteró que salió el 4.7 de inflación. Claro. Lo dijo, ya está. Si yo hablo, porque iba a ser una defensa. Si me ayudan, nah, ¿para qué voy a hablar? Iba a ser una exposición donde se iba a victimizar por la persecución judicial. Bueno. Entonces, como ella cree que hay una enorme conspiración multinacional de los medios periodísticos, suponía que todos iban a tomar eso en lugar de pegarle el 4% de inflación. Ya, bueno, algunos... Aparte de lo que tenés ahí, es que si ves la vieja regla de la política, si ves a tu amigo enemigo equivocarse, no lo molestes, dejalo que haga lo suyo. Acá hay uno que algunos le van a decir, mejor no digas nada más. Les voy a mostrar los videos, yo sé que les gustan los videos. Nos están algunos copiando los videos. Bueno, miren este video, no importa. No, decilo. No, de ninguna manera. Vamos a ver el video, señor director. Bueno, este es el crucero del amor. ¿Y qué es esto? ¿Me el crucero del amor, yo te voy a explicar. Perdóname, ¿era este o no era no, este? No, no era este, era otro. Era otro. Era otro. Las cosas como son, bueno. No la publicamos todavía porque tenemos miedo que no lo copien. Vamos con esta imagen y después le explico lo otro. Veamos esta imagen. El crucero del amor. Un barquito anduvo por Washington hace unos días, recorriendo ahí toda la agüita, con varios funcionarios argentinos que estaban recién en imagen. ¿Uno está, no estaba Miguel Ángel Pichetto? Sí. ¿Ah? Estaba Pichetto, pero también estuvo. Frigerio, Duhovny Sandleris, que fueron a decir, a pedir clemencia. Y estuvo Patricia Bullrich con todo su gabinete, con Milman y con Bursaco. Dicen que estuvo a bordo de un barquito delante de un montón de estudiantes y de jóvenes talentos, participando 2 horas de una trivia, hablando así humildemente y todo eso. ¿Quién estaba entre esos jóvenes talentos? Ignacio Peña, hermano de Marcos, y parece un joven talento que algunos están teniendo en cuenta como una persona que en algún momento va a aparecer en el mundo político. Pero tengo un dato... ¿Pero qué? Perdóname, no sé por qué no tenés por qué saberlo. ¿Y qué hace Ignacio Peña? No, es un chico que está estudiando allá. Es el hermano de Marcos Peña. Es el hermano de Marcos. Esa es su patente. Sí, sí, pero no es funcionario ni nada de eso. Pero algunos dijeron, ojo, que está el hermano de Peña. Pero, no, porque acá, viste que en la política argentina esa tendencia a marcar como herederos a hijos, primos, hermanos, bueno, no necesariamente pasa bastante. Sí, pasa bastante y no generalmente no salen bien. Claro. Generalmente no salen bien. La semana tuvimos el caso de Alberto y Adolfo en San Luis, donde fue tremendo. Bueno, al que le salió mal la cosa fue a Prat Guy, porque tenía que estar en ese barquito, llegó tarde y terminó de afuera saludando y se quedó afuera del barquito. Bueno, vamos al otro video que te había prometido. Claro, porque es un hombre de buen gusto. Él le debe gustar estar arriba. Remolón porque llegó tarde. Bueno, ahora tengo un video de un almuerzo que no es de Mirta, pero algo parecido. ¿Vamos con ese? Dale. Me parece
que hay gente que en algún momento ha ganado mucho dinero que tiene que poner lo que el resto de los argentinos estamos poniendo. Son los que no respondieron, ¿eh? Bueno, digo, son los que... El propio presidente ha ganado mucho dinero. Y bueno, sí, claro. Sí. 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 Sí, sí, sí. No estaba muy convencido. Perdón. ¿Lo podemos repetir? Por supuesto. A ver, ¿lo podemos repetir? Vamos de vuelta. Porque es muy impresionante esto. Vamos de vuelta. Digo, me parece que hay gente que en algún momento ha ganado mucho dinero que tiene que poner lo que el resto de los argentinos estamos poniendo. Son los que no respondieron, ¿eh? Bueno, digo, son los que... El propio presidente ha ganado mucho dinero. Y bueno, sí, claro. Sí. 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 Algunos le dicen a este señor que es Héctor Tito Stefani, diputado del PRO, aunque no parezca, lo tenía que defender al presidente, y de alguno le van a decir, flaco, no lo defiendas más. No, porque si vas a defender así del PRO, andate con Scioli. Una cosa igual, ¿eh? Hermoso. Pero ratificó su concepto, el tipo ratificó lo que quería decir. Tres veces sí. Bueno, hay otro video. Hay otro video que pasa en Corrientes. En Corrientes hay un gobernador radical. Los radicales están pidiendo participación. Bueno, ganó el año pasado. Claro, ganó el año pasado, viste que están desfasados los de Santiago y los de. Sí, claro. Bueno. Piden participación, pero cuando les toca la elección de ellos, a Macri ni lo nombran. Mirá este spot y fíjate si lo nombran o no a Macri. Para seguir el desarrollo, tenemos eco, tenemos todo, porque sabes que no estamos solos, seguí con Valdés. Tenemos juntos un gran destino, ya todos unidos una vez lo hicimos. Vamos todos por buen camino, seguí con Valdés. ¡Dale! Seguí con Valdés. Está claro, provincia y municipio. Dos hallazgos. Yo digo, estas cosas son ad honorem, ¿no? No, la chica participación en la voz argentina es muy buena. El que construye la idea. Es un creativo que, no sé, qué sé yo. Debe ser gratis. Valdés, provincia, municipio, como recién decía Dani. Macri no aparece en ningún lado. Perdón, hablemos Macri, hablemos de Cristina. Claro. ¿Quién desdobló la edición esta semana también? Portugués. Claro. Para después. Quiere tener una cosa. El primero que sabe quién es presidente y después votan ellos. Bueno, te cuento algo de los peronismos, lo que te anticipaba antes. Dale. Hubo una reunión el otro día que se juntaron los precandidatos a gobernador. Kicillof, Insaurralde, Magario, Espinosa. ¿Los de la foto? Los de la foto. Se sacaron toda la foto, todo muy lindo. Pero algo que nadie contó. Al principio. No hacía falta, con ver la foto no alcanzaba. No, te voy a contar con mucho más entretenido. Que hubo piñas. Hubo piñas. Fíjate, mirá esta imagen. Mirá qué linda imagen. ¡Ah, bueno! Ahí lo tenés. Máximo Kirchner. Pablo Moyano. ¿Qué pasó? Llegó el momento de ir al palco. Estaba Pablo Moyano invitado, estaba Máximo ahí como una de las figuras. Cuando empezaron los muchachos caminando, los muchachos de la campo dijeron, no, ¿quién copa el palco? Y empezaron a revolear una par de trompadas a lo loco. Te digo, la gente de Pablo Moyano... ¿Se vio quién tiraba o no? Bueno, hay algunos que dicen que cobraron, pero prefiero no decirlo porque están tan sensibles. ¡Qué barbaridad, muchachos! Ahí apareció Hugo. ¡Buenas noches, muchachos de La Roca! ¡Buenas noches, compañero! ¿Cómo anda, Hugo? ¿Y cómo quiere que esté? ¿Cómo no vamos a estar cerca del palco si el acto se hacía en Avellaneda y yo soy el dueño de la mitad? Le diría que soy más dueño de Avellaneda que de Covelia. Estos mocosos de la Cámpora me hacen acordar al peso. Porque cada día están más devaluados. En vez de tenerlo cerca en Avellaneda, hay que tenerlo cerca de Seiza o Marcos Paz. En cualquier momento van todo en cana. ¿Cómo puede ser? Y lo único que lamento de esta pelea es que después aumentó la inflación.
porque a los de la Cámpora le quedó una inflación en el ojo, una inflación en la boca, una inflación en la Es cierto, es cierto lo que dice Hugo, porque evidentemente cruzarte con los camioneros no está feo. A los de la Cámpora estuvieron mal. La Cámpora estuvieron mal porque, por ejemplo, estaba Victoria Donda en ese acto también. Que no ahora es de la está, Cámpora. No, pero la Cámpora, acordate que no la quiere más. Porque en un momento ella estaba medio cerca. Pero ella ahora estaba medio cerca de Grabois, de todo. No, claro. El otro día, te digo, en la cena del CIPEC, la vi entrar, entramos juntos con Donda, con Daniel Arroyo y Felipe Solá. Se los tres venían los tres juntos, no sé, no. Venían qué barbaridad. La jefe de gobierno de ¿Vos te sentaste en la mesa? No, yo estaba en otra mesa. Qué barbaridad, Van der Kooi del León, Canedo. Buenas noches. ¿Cómo le va? Luis, ¿cómo le faltaba? Acá andamos. Me gusta que le hayan pegado a los de la Cámpora, aunque sea Semana Santa y no se pueda comer carne roja. Una gana de darle un bife. Eso les pasa por dejarme afuera de Unidad Ciudadana en las elecciones el 2017. Soy un preso político, Van der Kooi. Sí, pero ¿eh? A ver, pero se lo nota igual un poquito crispado, Luis. Me siento más preso que Guido Sattleri del FMI, ¿eh? Igual prefiero la época en la que me dejaban afuera y no ahora que me dejan adentro. No puedo más, tengo una tristeza. Rescátenme de León. No, yo te voy a rescatar contándote. Otro que estaban atentos era la situación que pasaba en La Matanza. Porque de esos precandidatos intendentes hay dos intendentes que son de La Matanza. Sí. Verónica Magar, el actual intendente, y el ex intendente Fernando Espinosa. ¿Qué hicieron ante las piñas? Dijeron los muchachos de Matanza, córranse de acá, no se metan esto, que después salimos en los diarios o en la rosca. Así que lo que la piña fue, estrictamente, entre camioneros y la Cámpora, y los de La Matanza dijeron, nosotros nos corremos de acá. No. Buenas noches, ¿cómo le va? Dice que no, perdón. No. Aníbal. Aníbal, ¿cómo va? De ninguna manera en ese acto no hubo ninguna pelea. Simplemente hubo una sensación de que hubo una pelea. Igual que lo que pasa con la inseguridad, que antes no había, pero ahora sí. Punto. Les juro que no hubo ninguna pelea. Y eso es tan cierto como que durante el gobierno de Cristina teníamos menos pobreza que en Alemania. Me parece que si nos seguimos peleando así entre nosotros, Cristina gana primera vuelta, pero por nocaut. Y como es Semana Santa, yo los quiero invitar a reflexionar. Mateo 20, Juan 23, Marcos 35, Lucas 40. Yo pongo 50 y ya tenemos para el vino. Hasta luego, Aníbal, muchachos. Gracias, Aníbal. Gracias. Acá terminamos. Antes que nos peguen, vamos a ver. Efectivamente, y bueno, en todo caso esperemos el vino, pero no va a llegar. Nosotros hacemos un corte y a la vuelta estamos con Daniel jugando las cartas. Dale. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. La Estampa. Restaurante italiano. Elegí digital y paga menos. Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA. Agencia de Recaudación. Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Volkswagen Group Argentina. Estamos abriendo escuelas donde antes no había. Buenos Aires Ciudad. Vamos Buenos Aires. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. Nivelemos la cancha, porque sin nosotras el fútbol está incompleto. Nivelemos la cancha. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Todos tenemos misiones. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Y estamos de vuelta. Acá estamos. Y estábamos. ¿Tenías algo de la moneda estadounidense? Me parece que es importante algo que dijo Guido Sanleris el otro día cuando anunció que dejaban quieta la banda del dólar. Sanleris dijo la dolarización que todo el mundo está teniendo en términos los años preelectorales, en los años electorales básicamente, la dolarización ya fue. Dice que, según los datos que dio a conocer él, que el año pasado el 83% de los ahorros de los privados estaban en dólares. Este año esa tasa de 83% subió a 93%. O sea, como que ya la gente compró los dólares que hay que comprar según la visión del Banco Central. Igualmente me parece que tiene la idea de trasfondo de que nunca en los próximos meses, ¿no? Exactamente, que no va a haber peso suficiente, pero también hay que ver qué pasa con las encuestas, ¿no? Y que, porque la política se adueñó, y lo demuestran las últimas medidas, la política es la que se adueñó de la marcha de la economía. Así es, ¿no? Así es. ¿Vamos con las cartas? Dale. Vamos con las cartas. Esta semana es un poquito más intensa. Tenemos varias barajitas para dar vuelta. A ver, director, vamos. Y se viene, a ver, opa, otra vez el ancho. Venimos, ya dijimos que este año va a ser de ancho porque hay muchas elecciones. Y hubo una, aquí está, sí señor. Fueron las PASO en Entre Ríos. Entre Ríos ganó con comodidad. Gustavo Bordet ganó por 24 puntos. Sí. El segundo fue Benedetti, el radical candidato de Cambiemos. Hay que decir una cosa también. Le sacó 24 puntos. Bordet ganó bárbaro. Sí. Arreó a todo el peronismo. Bordet, en la elección anterior, 2017, había ido con el peronismo dividido. Sí. Él había roto con Uribarri, el ex gobernador kirchnerista. Bueno, se arregló, fueron todos juntos, le salió bien. Ahora, el segundo de Cambiemos sacó casi 34 puntos. Te diría... Lo mismo que había sacado antes. Mismo que en 2017, sí. 2015, en las PASO previas a las elecciones generales. Bueno, así que el as de espada para... El as de espada para Bordet, más allá de que a algunos le quedó un poquito de sabor cuando el día después dijo lo que comenté antes, ¿no? Si el fruto de la unidad es Cristina, estaremos con Cristina. Raro, pero bueno. Es el primer gobernador que gana algo y lo dice. Sí, ¿no? Es verdad, sí. Ni Neuquén, ni Entre, sí. Ni Río Negro lo dijeron. Así es, así es. Vamos con... La otra baraja. Y aquí estamos, y cuatro de... Esto viene de copa. Viene mal, cuatro de copa. Es una carta muy débil, es muy débil, sí, es muy débil. Y bueno, es de cajón, ¿no? Después del número de la inflación, ¿no? Más. 4,7%. Trabajo en el caso. Bueno, sí, está bien, pero ¿qué querés que estamos pegándose un 4 de cobre. El ministro de Economía, ¿qué sé? Sí, los ministros de Economía tienen estos problemas. Y sí. Los ministros de Economía. Sí. No hay nada personal, ¿eh? Tiene que ver con el resultado de la elección. 4,7% la inflación del año pasado. La inflación, ¿no? Queda para este mes el arrastre, un arrastre que ya algunos dicen, bueno, es difícil que baje de 3,5, ¿no? En abril, así que hay que, va a haber que estar muy atento. Sí. Pero el resultado inflacionario fue lo que me parece desencadenó y aceleró todas las medidas de los últimos días del gobierno intentando recuperar terreno en materia política. ¿Se las llamamos la carta, Nico? Ah, Nico. ¿O se la mandamos? Sí, se la mandamos. No hay nada personal, ¿eh? No, para Nico Duchovne, pero no, cuatro es la poca. Inflación. Esta semana. Nosotros volvemos el jueves. La semana que viene. Gracias, ¿eh? Gracias. Chau. Por estar ahí. Chau, buenas noches.